Señor, abre mis labios.
por tu nombre, Señor. Cristo se ha entregado como oblación.
nueva Jerusalén que descendía del cielo. Aleluya. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba tu Dios y Dios. Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión, el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Sea el Señor Dios de Israel. Que nos
Dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que por el Espíritu resucitó a Jesús entre los muertos y vivificará también nuestros cuerpos mortales. Digámosle, vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Padre Santo, tú que al resucitar a tu Hijo de entre los muertos, manifestaste que habías aceptado su sacrificio, acepta también la ofrenda de nuestro día y condúcenos a la plenitud de la vida. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, las acciones de nuestro día y ayúdanos a buscar en ellas tu gloria y el bien de nuestros hermanos. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Que el trabajo de hoy sirva para la edificación de un mundo nuevo y nos conduzca también a tu reino eterno. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos hagas ser siempre solícitos al bien de los hombres y que nos ayudes a amarnos mutuamente. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Dirijamos ahora al Padre nuestra oración con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, Dios, autor de nuestra salvación y de nuestra liberación, escucha nuestras súplicas y a quienes redimiste por la sangre de tu Hijo, concédeles poder vivir para ti y en ti gozar de la felicidad eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor sea con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque resucitó verdaderamente el Señor, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor, en esta hora en que el Cabildo se reúne para celebrar estos sagrados misterios, junto con los sacerdotes que ayudan, se colabora en esta casita del Tepeyac. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, las intenciones de nuestros hermanos que se encomiendan a nuestra oración, a los peregrinos y visitantes. De modo peculiar, encomendemos las necesidades de nuestros hermanos Juan Gómez, Victoria Arteaga, Amelia y Violeta Gómez. Nos unimos al gozo del aniversario sacerdotal. Hace 12 años que fue ordenado uno de los miembros de aquí, de los padres que asisten en la Basílica, el padre Enrique López. Muchas felicidades, Enrique. Nos unimos a las intenciones entonces de todos los aquí reunidos. Cada uno de los sacerdotes tiene alguna intención peculiar que piden que se ofrezca a Dios nuestro Señor por intercesión de María Santísima, nuestra Madre y Señor. Para celebrar estos sagrados misterios, pidamos de perdón al Señor de nuestros pecados. Yo confieso Dios, que todo lo puede, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, autor de nuestra libertad y salvación, oye la voz de los que te suplican, y a quienes redimiste por la sangre derramada de tu Hijo, concédeles vivir para ti y que puedan gozar en ti de inmortalidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia con estas palabras: Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades
no reconocieron a Jesús. Y al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte, y sin embargo, le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar. Y después de cumplir todo lo que de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y él, ya resucitado, se apareció durante muchos días a los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos la ha cumplido Dios a nosotros, los hijos, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesucristo es el Rey de las naciones. Aleluya. Sagrado como Rey de Sion, su ciudad santa. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo. Propiedad toda la tierra, podrás gobernarlas con cetro de hierro y despedazarlas como jarro. Escuchen y comprendan estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra. Adoren al Señor con reverencia, sírvanlo con temor. Jesucristo es el Rey de las naciones.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Hermanos, hermanas, después del acontecimiento tan sorprendente y único de la resurrección del Señor, en que la liturgia nos ha invitado a celebrar en estas primeras tres semanas de Pascua, como en un solo día, el Señor resucitado se va manifestando a los apóstoles, a sus discípulos, y insiste la liturgia en este tiempo que nos resta de la Pascua, litúrgicamente hablando, nos empieza a presentar al Padre Eterno. Ya la semana pasada, después de una cuidadosa catequesis en que el Señor se nos presenta como verdadero pan del cielo que da el Padre, textos del Evangelio de San Juan, ya en esta cuarta semana de Pascua, a partir del domingo, afirma: yo soy el buen pastor. El Padre y yo somos uno. El lunes: yo soy la puerta del redil de las ovejas. Y el martes se nos señala: como el Padre me ama, así también los amo yo. Permanezcan en mi amor. El miércoles: yo he venido al mundo como luz. El Padre me ha enviado y yo sé que su mandamiento es vida eterna. El jueves: yo les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Y hoy viernes Jesús afirma: yo soy el camino, la verdad y la vida. No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Jesús se presenta como el camino. La imagen de la puerta por la que pasa para entrar al lugar donde se vive y convive, se habita, se alimenta, se resguarda, se descansa, Cristo declara:
que Él es la puerta para entrar al redil, que se ha entendido el ingreso a la iglesia y con ello a la morada del Padre, al reino eterno, más allá del tránsito de la muerte. Y la imagen del camino es para recorrerlo. El camino no es fin en sí mismo, es el medio para llegar a donde se pretende. Y muchas veces se compara nuestra vida, la vida humana, con un camino. Los pueblos nómadas que escuchaban el discurso del Señor y hasta el presente necesitan, como muchos de nosotros en muchos lugares, tendrán también la experiencia que se pretende llegar a algún lugar en donde solamente el experto, el guía, lo puede indicar. Para llegar a ese lugar se necesita a un conocedor, a una persona experta en la que se deposita toda la confianza. Los caminos son de gran importancia, pues nos llevan a buen término. Muchos, con la moderna tecnología, tal vez han experimentado que se requiere llegar a un determinado punto y con un programa se proponen diversas opciones para llegar en el menor tiempo de una manera segura. El camino bien trazado y en condiciones óptimas es lo mejor para llegar al destino con seguridad. El camino puede resolvernos muchos problemas en nuestra travesía. Se puede programar incluso etapas en nuestro camino. El creyente tiene el camino seguro para llegar a su destino sorteando toda clase de dificultades. La Cuaresma es el camino para llegar a la Pascua, y la Pascua es el paso del Señor que nos lleva a la vida eterna. Hemos dicho que la liturgia, a partir de estas semanas que nos restan en celebración, empezará a insistir en la revelación, en la manifestación que Cristo nos hace, la presentación, darnos a conocer al Padre, a su Padre, a nuestro Padre, que nos ha concedido el don de la vida y que nos llama a esa plenitud de vida que Cristo, al cumplir todo la voluntad del Padre, nos ha obtenido que tengamos vida divina, que es lo que conocemos técnicamente como la vida de la gracia, recibida en nuestro bautismo. Y nosotros somos alimentados por la palabra divina, palabra que se hace presente en lo que estamos celebrando, en la Sagrada Eucaristía, a la escucha de la palabra divina y sostenidos por la acción del Espíritu Santo. De ahí la importancia que todo discípulo del Señor, todo cristiano, debe de recibir lo que llamamos los sacramentos de la iniciación cristiana, viviendo en comunión en la Iglesia que celebra a su Señor resucitado y que su vida debe de estar orientada día a día por la fe y se debe de concretizar en el servicio, llevando así una vida en comunión al servicio de la palabra de Dios. Somos la familia de los hijos de Dios. Vamos hacia el redil eterno, el término del camino, el único que podemos transcurrir, recorrer, es Cristo. La única entrada es la puerta, que es Cristo, Cristo que nos reanima. Ya el trozo del Santo Evangelio que hemos escuchado empieza con las palabras de Jesús a sus discípulos, a nosotros: no pierdan la paz,
Si creen en Dios, crean en mí. Pidamos la intercesión de María Santísima, nuestra Madre Señora, para que nuestro diario peregrinar, identificados con Cristo Jesús, camino, verdad y vida, seamos admitidos en la casa del Padre para vivir eternamente en la alegría de los hijos de Dios, con todos nuestros hermanos y difuntos, a quienes este día encomendamos de modo especial a la infinita misericordia del Salvador. Que así sea. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, fuente de toda vida y origen de todo bien, y supliquémosle que se compadezca de toda la familia humana. Después de cada petición que se manifieste, digamos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por los que en estos días de Pascua han sido o serán incorporados a la Iglesia por el bautismo, por los que han sido más plenamente injertados en ella, por la confirmación o la primera comunión, para que vivan de acuerdo con los sacramentos de los cuales participan. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que trabajan en el progreso de la ciencia y la técnica, por los que tienen en sus manos las riquezas o el poder del mundo, para que pongan al servicio de todos los logros, los progresos y el poder que poseen. Oremos. Padre, escúchanos. Por los incrédulos y los pecadores, por los que han perdido la esperanza o dudan de su fe, por los que temen la soledad y la muerte, para que encuentren en el Evangelio la fuerza y la ayuda que necesitan. Oremos. Por nosotros mismos y por nuestros familiares y amigos, para que Cristo, el Señor que quiso sufrir el martirio de la cruz para salvarnos, convierta en gozo nuestros dolores y sufrimientos. Oremos. Por nuestros hermanos Juan Gómez, Victoria Arteaga, Amelia y Violeta Gómez, para que el Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, cubra sus necesidades. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestro hermano, el presbítero Enrique López, nos unimos a él en esta acción de gracias por su aniversario sacerdotal y le seguimos pidiendo al Señor que le siga concediendo su espíritu en abundancia para que él siga dando frutos en su ministerio, en su vida cotidiana. Oremos. Padre, nuevamente por nuestros hermanos difuntos, que recorriendo el camino de la vida en Cristo Señor nuestro, han traspasado ya el umbral de la muerte, para que el Señor les conceda a ellos y un día a nosotros alcanzar ya la bienaventuranza eterna. Oremos. Padre. Señor Jesús, tú que después de la resurrección, al manifestarte a tus discípulos, les diste la alegría y la paz, escucha nuestra oración y danos el gozo de ver realizadas las peticiones, las súplicas, las acciones de gracias que hemos manifestado. Tú, que vives y reinas con el Padre inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Oh,
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Padre Santo. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Con Él, que ha vencido la muerte, nosotros, invocando a Santa María bajo el título de Guadalupe, oramos como en un nuevo cenáculo, esperando el don de Pentecostés. Al participar llenos de júbilo de la gloria de la Pascua, anhelamos sobresalir en el ejercicio de la caridad, a fin de que la Iglesia se muestre como madre solícita, empeñada en acoger a todos y hacerlos partícipes de la gracia de la Pascua de su Señor y Esposo. Por eso, alegres por la resurrección del Redentor, y unidos a los ángeles y santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus, Sabaoth, Deus in Caelum et Gloria, Gloria Santo eres en verdad, digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Carlos, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, San Juan Diego, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
He aquí el buen pastor, la puerta, el camino, la verdad y la vida. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Con la bendición que imploramos de Dios nuestro Padre,
Tenemos la intención de bendecir no solamente a cada uno de los aquí reunidos, sus intenciones, sus necesidades, recibir las acciones de gracias que han presentado, sino de modo peculiar a los niños recién nacidos que son presentados a esta basílica por primera vez, a los enfermos y ancianos que han hecho el esfuerzo de venir a esta basílica junto con las personas que están cumpliendo sus mandas aquí en la basílica. Y bendecimos también los objetos de verdadera devoción cristiana que presentan para ser bendecidos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la gloriosa siempre Virgen María, por quien merecieron ustedes recibir al autor de la vida. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.